Supongo que todos conocen a Vegeta 777, y si no lo conocen, seguro escucharon alguna vez este saludo. ¡Hey! ¡Nuevos a todos! ¡Guapísimos! Que Vegeta 777 en un pintorito de plata Vegeta y... ¿A que lo reconocieron? Este comentarista profesional de videojuegos es una de las personalidades más importantes del YouTube hispanohablante. Y no solo por los millones de suscriptores que ostenta, sino también por el cariño y aprecio de sus seguidores, que fue ganando año tras año, video tras video. Ahora les voy a contar por qué Vegeta es un grande. Pero antes voy a contarles un poquito de mi historia con él. Habré visto por primera vez un video suyo allá por el 2013, un año más, un año menos. El primer video fue un especial de Planeta Vegeta, me acuerdo, en el que él cazaba brujas. En ese momento, durante la primera ola de popularidad de Minecraft, me fascinó su contenido y rápidamente me enganché a la serie. Recuerdo perfectamente que cuando regresaba de la escuela, mis hermanos y yo nos sentábamos en la mesa de la cocina y reproducíamos el último capítulo de Planeta Vegeta en el televisor mientras merendábamos. Mis padres miraban con suspicacia esta nueva tendencia, pero luego se terminaron acostumbrando a las verborragias del simpático español. Me cuesta admitirlo, pero por mucho tiempo mi mayor sueño fue jugar en Planeta Vegeta. O sea, en la misma semilla, con todas las construcciones. Me encantaba. Sin embargo, mientras este y otros youtubers disfrutaban de un enorme éxito con Minecraft, fue creciendo e imponiéndose la figura del niño rata, un crío cuya vida giraba alrededor de Minecraft y los youtubers que lo jugaban. Nadie quería ser un niño rata, aunque todos en alguna medida lo éramos. Todos jugábamos al Minecraft y lo amábamos. Y por ello me guardé el final de la primera, la segunda y la tercera temporada de Planeta Vegeta, las primeras tres de Apocalipsis Minecraft y la primera de Karmaland para mis adentros. Durante dos o tres años lo miré disciplinadamente, pero ya más grande cambiaron mis intereses y se redujo el tiempo invertido. Aunque jamás lo abandoné totalmente. Ya no veía más su contenido de Minecraft, pero cada tanto si Vegeta subía un videojuego que me interesaba, me enganchaba a la serie. Mi relación con él no cambió mucho desde entonces, pero mi aprecio por él sí creció al recordar los inocentes días de mi niñez y cuánto disfrutaba de sus gameplays. La última serie que vi fue The Last of Us 2 y me satisfizo comprobar que con sus 31 años de edad a día de hoy aún no perdió la magia. Pero volviendo al tema central, ¿por qué Vegeta es un grande? Su comentario es dinámico, entretenido y cautivador. Lo digo como chico que he sido y como adulto joven que soy. No solo narra eficientemente los sucesos del juego, sino que también intercala anécdotas de su niñez, opiniones personales, dichos de sus padres y abuelos, consejos de vida y chistes adultos. En sus videos no hay un solo momento de silencio, y digo esto positivamente. Parece una radio, un comentarista de fútbol que jamás se queda sin palabras. Y su voz es admirable, considerando que graba varios videos por día, todos los días, y se escucha siempre sana y portentosa. La garganta de este hombre es realmente admirable. También es destacable su apuesta por la diversidad de contenido, en vez de subir únicamente la última moda. Por ejemplo, no cayó bajo las garras del Fortnite cuando este era el último grito, ni lo hace ahora con Minecraft. Siempre apostó a la variedad aunque le haya costado visitas. Todavía ni hablé de su profunda dedicación a su trabajo. Sí, no editará los mejores videos del planeta, pero sube varios videos por día con contadas excepciones. Parecerá sencillo, pero seguramente también es agotador. Y creo que por encima de todos los demás argumentos, disfruta sinceramente de lo que hace, y eso se ve reflejado en sus gameplays y cada vez que afirma que disfruta de un videojuego como si fuera un niño. Y no olvidemos que él fue un pionero de YouTube, un colono que fundó las bases de la plataforma cuando todavía nadie la conocía, cuando ser youtuber era más o menos peor que ser convicto. En suma, por los felices recuerdos que evoca, por las horas de entretenimiento gratuito, por su afán y éxito en la urdimbre de contenido original, por su voz férrea, por su persistencia, por el tiempo invertido y por la magia de su comentario, empezando de ley muy buenas a todos, por todo esto y mucho más, gracias Samuel De Luque por tantos años de gameplays y sonrisas. Verdaderamente, sos un grande. Atentamente, va cayendo.